Nadia Spanik, fíjense qué hace frente. Ahora sí, a los rumores de que tiene un nuevo amor con un bailarín mucho menor que ella. Y es que está guapísima. Yo la acabo de ver el fin de semana en unas historias está ahí que guapa, subió. Tiene un cuerpazo. Cuerpazo. Además, vean su reacción al preguntarle por la demanda con Gustavo Adolfo Infante. ¿Qué novio? ¿Me lo presentas? Un novio que dicen por ahí. Que te dejan ahí eso de baile y te lo dejan. Ah, no, él vino de vacaciones y ya está en su tierra. Ay, ¿dónde sacas esas notas? Y ojalá hubiese sucedido, pero no pasó nada que ver. Súper pana, ¿eh? No, pero ya hasta decían que ya está, vivía contigo y que le casi. Ah, ¿en serio? Así, oh, my God. No, no, él quedó fascinado con México y ya se fue. Él vino de vacaciones solamente. Esa misma publicación decía que incluso la actriz mantenía al supuesto galán. El día que lo mantenga, no, usted no tiene por qué saberlo. Mi vida privada es mi vida privada. ¿Pero tú harías en algún momento? Ah, no sé, no sé. ¿Tú lo harías? Sí, digo, sí. Le ¡ay, qué divina ella! No, mi amor, no me da tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Total. Pero estaría padre, ¿no? Abrirte a esa parte del amor, que tener una pareja. Mira, finalmente tú eres una mujer muy guapa. Todavía no ha llegado el mero petatero. Soltera, pero no sola. Jamás. Tengo un hombre aquí a mi lado que es mi hijo, que ya está casi de mi tamaño. Así es. Y entonces, bueno, yo nunca me he cerrado al amor. Cuando llegue, bienvenido sea. Por otro lado, Gaby habló sobre el fallecimiento de su mamá. Hecho que ocurrió mientras ella estaba en Hungría. Esto fue en octubre. Fue en octubre. Fue una situación muy difícil de familia. Ya tenía 2 años luchando contra el cáncer. Y entonces sus hermanos y yo la apoyamos muchísimo. Y fue muy fuerte porque me tocó despedirme 2 horas antes de irme a bailar. Despedirme de ella. Pero yo sé que Dios me la tiene en su santa gloria. Mi mamá era una mujer muy valiente y siempre decía, siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. Fuerza, hija, y aquí sigo parada. Y en cuanto le preguntamos cómo había terminado el lío legal con el periodista Gustavo Adolfo Infante, Gaby comenzó a cantar. Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Me encantan las canciones de José José, Dios me lo tiene en su santa gloria, tan bello. Tema cerrado. Tema cerrado. Tema cerrado. Pide un aplauso para este amor, ¿dónde está mi hijo? Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Y ya cuando le preguntaron sobre Gus, salió corriendo. Pues es que pero ya que la perdió, pues ya no tiene mucho que decir, ¿verdad? Bueno. ¿Pero ya le pagó? No. Ah, no, dice Gustavo que todavía no. Todavía no ve, todavía no ve claro. No ha pagado, pero bueno, ella es guapa, es una mujer muy guapa, contestó muy bien, muy divertida, y no anda con ese chico joven que dijeron que ya había gran romance. Ay, hubiera aprovechado porque está bastante galán. Oye, aparte dice, ya, y yo cuando los mantenga no se van a enterar. Pues sí, cierto. O sea, la verdad es que cada quien hace con su lana y con su trabajo lo que quiere, ¿no? Y si ella le hace feliz, pues también qué bueno. Pues oye, mira, reconocimiento ahorita para los reporteros, porque con el sombrero, los lentes, yo no lo hubiera reconocido. ¿Cómo reconocerla, nunca, verdad? Nora sí va muy bien tapadita, como para no reconocerla, pero sabes que es muy alta, tiene un cuerpazo, entonces si volteas a ver cuando ves una mujer así, pues a ver quién será, sí. ¿Quién va detrás de esas gafas? Ahí se ven los que estaban atrás con el celular de quién será, pero le pedimos foto.